Hola, hola y bienvenidos a las aventuras de Fanny. Pues mirad lo que tengo hoy aquí preparado. Bueno, son las 11 y cuarto de la noche. Y bueno, perdonad por el polvazo que tiene esto, lo tenía en el taller. Y nada, pues se me ha ocurrido una cosa hacer. Quiero hacer cristales de bórax. ¿Veis? Esto es el bórax. Vale, que tengo aquí, que eso se utiliza sobre todo para la taxidermia, para que se sequen las pieles, ¿de acuerdo? Pues nada, ¿qué necesitamos para hacer cristales de bórax? Sobre todo, voy a ponerle pigmento verde, ¿de acuerdo? Porque quiero darle un tono a lo que son los cristales. Pero debéis utilizar pigmento así, en polvo. No colorante, ¿de acuerdo? Porque el colorante creo que no lo coge. ¿Vale? Bueno, pues una sartén, una cuchara. ¿Vale? Yo en este caso lo voy a hacer con el cráneo de gato que encontré, bueno, pues acordaros, la última vez que hice el encuentro, ¿de acuerdo? Porque como ya tengo bastantes, pues voy a hacer el experimento con este cráneo de gato. Me encantaría que le creciesen cristales en su cráneo, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues el bórax, ¿veis? Que tengo aquí bastante. Bueno, pues vamos a empezar con el proceso. Yo espero que me salga bien. Así que nada, seguidme en esta nueva aventura. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es conseguir agua caliente, caliente. Yo lo he sacado del grifo directamente porque la verdad sale bastante caliente. Ay, ay, ay. Y bueno, pues también os podría ayudar del horno, de la vitrocerámica, ¿vale? Pero eso sí, cuidadín, cuidadín, ¿de acuerdo? Siempre con un adulto delante. Y ahora pues vamos a hacer la mezcla del bórax. Aquí se tiene que disolver entero. De todas maneras voy a calentarlo un poquito más a la vitrocerámica, ¿de acuerdo? Para que esté un poco más calentito, para que se pueda deshacer bien el bórax y lo que es el pigmento este verde, que es chulísimo. Aunque aquí en el vídeo sale totalmente diferente. Aquí sale más turquesa en el vídeo. Y aquí es un verde ahí pistacho, una mezcla ahí verde hierba. Así que nada, vamos a ver. Venga, voy a calentar esto un poquito, ¿vale? Bueno, mientras se está calentando le voy a echar, bueno, pues una cantidad bastante grande porque quiero que se haga los cristales, ¿vale? Así, yo creo que con eso ya, un poquito más, ahí. Eso es. Y mientras se va calentando voy a ir removiendo despacito porque se tiene que deshacer bien en la mezcla del agua, ¿vale? Venga, voy a seguir removiendo hasta que desaparezca completamente pues todo el bórax que le hemos metido. Aquí van a salir unos cristales alucinantes. Venga, pues sigo, ¿eh? Bueno, ya casi se ha disuelto casi todo, ¿vale? Vamos, todo. Y nada, ahora le voy a echar, bueno, pues una... Tampoco nos pasemos porque esto... Esto, no veas cómo... Cómo mancha esto, ¿vale? Y lo vamos a mezclar hasta que el agua, pues, se vuelva verde. Poco a poco. Espero que esto salga, porque esto también para mí es como un experimento. Ya lo he hecho otras veces, he hecho cristales de bórax, pero metiéndole esto no, nunca. Nunca de nunca. Así que bueno, fijaros qué potingue estoy haciendo aquí. Bueno, voy a intentar deshacer todo esto y ahora os enseño el paso siguiente, ¿ok? Bueno, pues ya la mezcla está ya hecha. Le he tenido que quitar algunos grumos porque no se deshacían, ¿vale? Y ahora pues tenemos que intentar meter esto pues aquí en el agua. Vale, espero que se hunda entero. Efectivamente. Que se quede completamente ahí en el fondo. Que no flote. Perfectísimo. Y nada, ahora lo vamos a tapar, ¿de acuerdo? Tenemos que poner una tapa encima y a esperar por lo menos 10-12 horas prácticamente. Así que al día siguiente ya, a ver si tenemos resultado. Puede quedar algo muy chulo o puede quedar algo que no tenga nada que ver. Así que nada, vamos a esperar
las 12 horitas, 14 horas, y a ver lo que sale. Bueno, pues aquí tenéis el resultado de los cristales con bórax. Fijaros, ha cogido ese tono verdoso. Pero bueno, esta vez voy a hacer otro experimento, ¿de acuerdo? En vez de dejarlo en el fondo, lo voy a colgar con un hilo para que, bueno, pues los cristales no solamente se depositen en la parte de arriba, aunque aquí, mirad, aquí dentro, ¿veis? También aquí dentro también ha cogido parte de los cristales. Y nada, os grabaré otro vídeo, pero en esta ocasión con un cráneo de perro que tengo. A ver cómo queda, y voy a ponerle en color rojo. Pero fijaros, mola, La verdad es que mola bastante, cómo brilla. Está muy guay. La verdad que estos cristales, bueno, pues son... A ver, son duros, pero son frágiles. Así que tendré que ponerlo en alguna caja o en alguna urna para que se quede. Bueno, si empiezo a hacer estas cositas, pues mira, podría ser una cosa vendible, la verdad. ¿Qué os parece? Dejádmelo en los comentarios. Bueno, pues ya sabéis. Lo que siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si os gusta el canal, no dudéis en suscribiros, ya sea por mi forma de hablar, por las cosas que os enseño, o pasar un buen rato conmigo. ¡Hala! No os perdáis el siguiente vídeo. ¡Adiós!